Sí, pues ¿cómo estamos, queridos amigos? Dicen que en el fútbol el factor sorpresa es lo que marca la diferencia. Y aquí, en esta casita, vive un seleccionado que quiere ser convocado por la tricolor, por el Bolillo Gómez. Vamos a ver de quién se trata. Dice que llevará al Ecuador a las nubes. Hola, hola. Jaime Rodríguez. Jaime Ramírez. Rodríguez. Ah, Rodríguez, ¿no? Jaime es la voz autorizada para hablar de vida en otros mundos. Sí, pues este cuencano ha pasado la mayor parte de su existencia observando e investigando al universo. Estos lugares montañosos de nuestra serranía. Y ahora, en su edad madura, pide un cupo en la tricolor. ¿Cachai? Muchísimos años de antigüedad. Profesor Bolillo Gómez, de chance también aquí a la tercera edad, pues hombre. Nosotros también tenemos habilidades, caramba, ¿qué pasó? ¿Hincha de algún equipo? Bueno, digamos que por consanguinidad del Deportivo Cuenca, el Cuenquita, ¿no? Yo pensé que era hincha del Cosmos de Pelé. ¿Usted qué sabe más del asunto? ¿Cuál es mejor, el Galaxy o el Cosmos? No sé, vamos a ver, vamos a averiguar. Entonces, digamos, por amplitud, el Cosmos Galaxy es solo una galaxia, ¿no? Solo una galaxia. Y en el Cosmos, ¿cuántas galaxias podrían haber? Hasta el momento están decodificadas 100,000 millones de galaxias. Y en cada galaxia existen 640,000 millones de sistemas solares. ¿Cómo no va a haber vida en otro lado? Nomás llevamos la vista y siempre vemos algo, ¿no? Me invita a su casa a conocer aquí también. ¿Tiene algún experimento aquí? ¿Tiene algún aparato? Nada, tengo mi búnker en otro lado. Su búnker es un laboratorio. Ahí guarda celosamente sus estudios, video y documentos de lo que él llama extraterrestre. Ahí arriba, miren eso. Sí, po, Jaime es un estudioso de este tema. Dice que no descansará hasta encontrar la verdad. No sabemos cuándo, qué día, ni quién nos va a decir la verdad. Hágase esa pregunta. La NASA tiene 232 juicios por mentir. Profesor Bolillo, ¿quién más transparente? ¿Qué hombre más le está hablando con pruebas para entrar a la selección? Póngase las pilas, señor Bolillo. Organice bien eso. Ponga gente de otro mundo en su selección. Mire. ¿Pero podemos entrar para cambiar de ambiente o no? Claro. ¿O está desclasificada la casa? ¿Qué digo? Por si acaso. Un recuerdo de Chile, mira, también recién ha llegado. Sí, pues es un alien. Ah, veamos el alien chileno, dice, mira. ¿Quién es Jaime Rodríguez? Un hombre sencillo, tome asiento. O sea, soy tan igual que cualquier persona. Me muevo en la metrovía, en buseta. Converso con uno, converso con otro. ¿Casado, soltero? No, sí, claro, casado. Tengo 5 hijos. ¿Con terrícola? Sí. Le preguntamos, según él, si puede haber una relación interespacial. De hecho, ha habido. Hay varios híbridos aquí. Es una seducción de un ser extraterrestre con una mujer terrestre. Se parecen a los nórdicos. ¿Ya? Entonces, rubios, 2 metros, ojos celestes profundos. La chica, ahí cae. Para chicas, ideal, pues. ¿No? Pero no es al azar. No crea que vienen de tan lejos solamente para tener... Cualquiera. No. Vienen con un propósito. Son seres que están trabajando ahora mismo por la ecología, ¿verdad? Están haciendo buenas obras, están moviéndose alrededor de todo el planeta. Nos interesa cosas que tengan sentido en el cosmos, arriba. Y para esto, todo lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer de corazón, a cambio de nada y en silencio. Jaime vive de conferencias dictadas y de libros sobre extraterrestres. Este libro yo lo escribí hace 30 años, ¿no? He escrito 7 libros, ¿no? Y el último libro que escribimos se llama Mi reino no es de este mundo, parafraseando a ese gran extraterrestre que vino hace 2018 años a dejarnos un gran mensaje, ¿no? Y que lastimosamente ya vio cómo le fue. ¿De quién me habla? De Jesús el Cristo. Ellos han creado 1.732 razas en este planeta. ¿Quién? Los extraterrestres. Yo, o sea, soy como diferente a la mayoría de las personas, ¿no? No, nunca me... No, no se nota. Atención el, no, nunca me llamó la no atención. No se nota, digo. ¿Y usted que ha estudiado tanto tiempo? ¿Qué quieren? ¿Para qué vienen acá? Son parte del entorno cósmico. Nosotros no estamos abandonados aquí. Somos parte de... Somos como un engranaje. ¿Y usted tiene coche o nave? No, nada. Yo no necesito auto. ¿Le puedo conocer a la flaca? La flaca... Mija, ven un ratito que te quiere conocer este caballero. La flaca
es su pareja. ¿Cómo está? Es el servidor, ¿no? Claro, exclusivo. ¿Tú también eres medio estudiosa de esto del universo? No, absolutamente ajena a todo. O sea, el agua y el aceite. Total. O sea, escéptica. Sí. No, escéptica no. Ella se ha visto. Yo doy clases de inglés, de matemáticas, de lo que se me cruce por delante, sí. ¿Y qué idioma tiene el extraterrestre? Que solamente con dos frases o dos palabras, ellos pueden entender todo el idioma y desarrollar un lenguaje. Así. ¿Cuánto dijo? Yo tengo 5 y ella 3. ¿5 hijos y 3? 8. Exacto, más nueras, nietos, yernos y demás, es un pueblo. Muy bien, ¿no? Yo les invito a mis hijos el fin de semana y les hago locros de papa. ¿Y alguna receta que venga de la galaxia más cercana? Pues ninguna hasta ahora, porque ellos... ¿Ellos no comen? No comen carnes. Se alimentan de extractos de minerales, ¿no? Por eso están aquí. Sí. No tiene teléfono, no mira televisión y como en la antigüedad, él mismo hierve el agua. Aquí se hierve el agua. Mi abuela me decía, hace 60 años me decía, hijito, estamos viviendo tiempos difíciles. Ya solo falta que nos vendan el agua en botellas. La gente cree que eso es normal. Eso no es normal. ¿Cómo te ves después de unos años? ¿Dónde quisiera estar? ¿En el búnker? En el búnker, sí. Yo estaré en este tema hasta el último día de mi vida, ¿no? Teníamos que poner a prueba las habilidades del ufólogo con la número 5. Pero ahí, un curioso quiso un recuerdo. Oye, le salió una cosa ahí atrás. Chequéle. ¿Qué reto me propone? Bueno, usemos la cabeza para variar. ¿Verdad, profe Bolillo? Aquí estamos dando una chica lección de cabecita. Sí, pues si a Spencer le decían cabeza mágica. El ufólogo tiene el título de cabeza galáctica. Sí, pues el que dejaba caer la pelota o tocaba con otra parte del cuerpo, perdía. ¿Y por qué es tan bueno para cabecear? ¿Por lo que está siempre viendo al espacio? Puede ser. Tengo como una dimensión más rápida de lo que está sobre mi cabeza. Y por ejemplo, ¿asoman en el día o en la noche? Cuando sea. Solo hay que estar pendiente, ¿no? Claro. A ver, veamos, veamos. Les pregunto, ¿qué tal es para un palo? Bueno, esa pregunta no es para mí. No. El que tiene que pegarle a cualquiera de esos palos. Este de aquí nomás, ya. Ya. A ver, vamos, cuidado. ¡Uy! ¡Uy, pegó uno! ¡Llegó Luis Felipe! ¡Ahí nomás! ¡Uy, al verde! ¡Uy, al mismo verde! Mínimo yo tengo que darle el palo verde para empatar o algo más difícil. Le doy a la cadena del columpio, ¿qué? Ah, pues sería un éxito. Dele, dele. A media altura. A la cadena y de chapa al columpio. El reto que define todo. ¿Quién le da al platillo? Al platillo volador. Así es, vamos. No sabemos si lo llevarán a la selección. A ver, eso tiene propulsión propia, compadre, a ver. Pero lo que sí sabemos es que tiene un gran sentido del humor. No. Está destruyendo a este enemigo de las galaxias. Noticias. Un abrazo muy cordial para todos esos espíritus inquietos, para los escépticos y para usted, profe Bolillo. No lo crea, pero tampoco lo niegue. Investígueme.